El delegado de la Secretaría de Bienestar Social de Sonora, Jorge Tadei Bringas, dio a conocer que era posible la existencia de un fraude en varias guarderías de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en tal estado, pues tras un operativo de revisión se dio a conocer que en algunas guarderías, mientras recibían apoyo federal para cientos de niños, se atendía a unos cuantos. Se logró dar con estos dramáticos datos luego de que se llevaron a cabo inspecciones sorpresa en dos guarderías de Hermosillo, donde, de acuerdo con la silla rota, acudían entre el 35 y 50% de los niños inscritos. Hicimos un sondeo el 18 de enero, fuimos a buscar a 272 niños y encontramos a 94, y ayer hicimos otro, fue aleatorio. En otra, fuimos a buscar 377 niños y encontramos a 221, es decir, el 18 de enero encontramos al 35% de los inscritos y ayer al 50%. Esto habla de que hay que investigar que el recurso sea utilizado realmente para apoyar a los niños. Por cada niño inscrito, las guarderías de bienestar social reciben 950 pesos, por lo que se buscará resolver a la brevedad este asunto que, si bien no demuestra fraude, sí evidenció irregularidades por parte de las guarderías, las cuales provienen de la administración pasada de Enrique Peña Nieto, pues se exhibió que había un laxo control en estos asuntos. Tras estos graves datos, el delegado Jorge Tadei comunicó que se lanzarán nuevas reglas de operación para las guarderías con apoyo del gobierno federal, las cuales deberán ser acatadas al pie de la letra y comprobarán regularmente que los niños sigan acudiendo a las guarderías para que éstas sigan recibiendo el recurso correspondiente al menor. Asimismo, se informó que habrá una situación similar en el programa de adultos mayores con el objetivo de que los abuelos no tengan que acudir cada dos meses a comprobar que continúan vivos, pues ha habido quejas respecto a esta exigencia. Con información y fotos de la silla rota, Uniradio Noticias y Expreso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.